Finish. Hola María Vargas. Hola Galdino Platas. Saludos a Nueva Jersey. Saludos a Luisiana, a Baton Rouge. Yuri Márquez. Hola, hola colega. Saludos al Caballero de la Noche que se conecta. Lisbeth Romero desde Toluca. Ah, estás en Seattle. María Vargas es de Seattle, sí. Un placer saludarte, Natalie, también. Verónica Yadira Jiménez, saludos. Ana Zun, Alba Hernández. Bueno, todos los que se conectan, saludos. Pepe Nopalera. Saludos de Chicago. Más bien hasta Chicago. Estoy vaciando a mi hija. ¿O estás haciendo una hija? ¿Cómo? No entendí. Saludos a todos, Jessica Rodríguez, saludos. ¿Cuándo voy a ir a Houston? Pues bueno, pues ahora que me inviten. Ya saben que cuando me invitan en tiempo y forma, ahí estaré. Erika Bustos Parra, saludos. Ah, estás de visita, María Vargas, allá a Seattle. Perfecto. Diviértete por allá. Cristal Abigail Fonseca Corral, saludos desde Tucson, Arizona. Jesús Gómez presente. Ok, todos los que se conectan, muy buenas noches. Hoy entré un poquito tarde, lo que pasa es que tuve que salir y regresar. Irma Monroy, saludo, mi querida Irma. Bueno, tuve que salir y en lo que regresé, y en lo que me preparo, y en lo que me conecto, ya saben. Saludos, Cristi. Saludos, Jorge. Agua Prieta Sonora. Ok, saludos, saludos a todos. Y bueno, pues estamos por acá. Antes que nada, quiero agradecer a las personas que tuvieron a bien invitarme el pasado fin de semana, que estuvimos en... déjeme ver. En el grupo Una Solución para Aprender a Vivir. Gracias por la invitación. La verdad es que muchas gracias a todos los que conforman a este grupo. La verdad es que tuvieron una bonita semana de unidad. Muchas gracias a este grupo. Muchas, muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes allí en Toluca, Estado de México. Muchas. Pero muchas gracias por sus atenciones, gracias. Y bueno, sí, vamos a invitar a las personas que se presenten el próximo fin de semana, 14 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, en Cucuyulapa, va a ser allí en Tabasco. Vamos a estar por allá el próximo fin de semana en Tabasco. Y Lisbeth Romero aquí con los choriceros. Sí, bien que te acuerdas. Pues bueno, vamos a estar allí en Tabasco el próximo fin de semana. Vamos a estar en un evento. Y bueno, gracias por la invitación. Que desde hace como 3 años estoy con que voy a Tabasco. Voy, y es uno de los estados a los que no he ido. Y pues vamos a estar por allá.
En Chihuahua no recuerdo. La verdad es que yo no me ando viendo qué mes voy a estar los próximos. Nada más me sé el próximo y nada más. Parece que después salgo al fin de mes a Chiapas. Pero a Chihuahua no. La verdad es que a Chihuahua sé que voy a hacer una salida nuevamente, pero no recuerdo en qué mes. La verdad es que no sé, no lo recuerdo. Saludos a Chalco, Estado de México, que está aquí cerca. Y bueno, saludos a todos. Y bueno, ya estuvimos hablando. Saludos desde Puebla, saludos también. Y bueno, hemos estado hablando de la educación, estuvimos hablando de lo que era educar o cuidar. Y bueno, hoy sabemos que tenemos que educar a los hijos, no cuidarlos. Porque a veces decimos, es que la voy a cuidar a mi hijo de las malas compañías. Y yo me pregunto, ¿y quién te va a cuidar? ¿Quién va a cuidar a tu hijo de tu compañía? Digo, esa es pregunta. ¿Quién va a cuidar a tu hijo de tu compañía? A ver, dime, ¿quién? ¿Quién va a cuidar a tu hijo de tu compañía? ¿Quién? Y pues bueno, ahí es donde está un grave problema, porque cuidamos a nuestros hijos de todos, pero ¿quién va a cuidar a nuestros hijos de nosotros? ¿Se acuerdan que yo les decía que ancestralmente nuestros ancestros lo que hacían era quitarle los niños a sus padres a determinada edad? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque ya a determinada edad, 8 o 10 años de edad, ya eran un daño para los hijos estar con sus padres. Entonces se los quitan. Se los quitan a los padres porque ya es un daño. Entonces les enseñan a los muchachitos a partir de los 10 años, 11 años, a que sean independientes. Eso es, principalmente. Quitárselos, ¿para qué? Para que los padres no hagan dependencia de los hijos y los hijos de los padres. Y empiecen ellos a desarrollar sus capacidades, que pareciera ser que los hijos las desarrollan mejor con ajenos que con su ángel de la guarda. Lo desarrollan mejor estando solos, alejados de sus padres, que con sus padres. Entonces, pues ese era el objetivo, separarlos de sus padres, para que no fueran un estorbo para el crecimiento, para el desarrollo y principalmente un desarrollo espiritual para los hijos. Por eso cuando los padres ya saben su clásica pregunta, ¿cómo ayuda a mis hijos? Y pues yo de manera irónica yo les contestaba, pues muérete, muérete. ¿Que no te das cuenta que desde el simple hecho de que tú pienses que tu hijo necesita ayuda, ya me estás diciendo que estás menospreciando a tu hijo? O sea, ¿no te percatas que estás provocando en tu hijo una actitud de menosvalía desde el simple hecho de que sus propios padres piensen que sus hijos necesitan ayuda? Tu hijo no necesita ayuda. Tu hijo lo que necesita es que lo eduques, y si no lo vas a educar, quítate, hazte un lado y deja que otros lo eduquen, porque les estorbas. Deja que otros sean quienes lo eduquen, deja que otros sean los que desarrollen las capacidades en tu hijo, porque tú les estorbas resolviéndole la vida. Y eso fue lo que hablamos. Las últimas transmisiones sobre la educación de los hijos. Un hijo no necesita que lo ayudes, un hijo necesita que lo acompañes y que le enseñes a que se dé cuenta que tiene la facultad de usar todas y cada una de sus capacidades. Eso es lo que necesita tu hijo, que se dé cuenta que tiene la capacidad de usar esas facultades. Pero yo sé que es muy difícil para muchos padres, ¿por qué? Porque desafortunadamente,
Muchos padres, como tampoco se les enseñaron a desarrollar sus capacidades, ni se les dio la facultad de usarlos, pues muchos padres quieren mutilar a sus hijos porque ellos viven con miedo. Y pues es obvio, ¿no? ¿Cómo voy a darle la facultad a mi hijo que use sus capacidades si ni a mí me la dieron? Por eso les digo a los padres, ¿quieres que tu hijo, quieres ayudarlo? Crece tú. ¿Quieres fortalecer a tu hijo? Fortalécete tú. ¿Quieres hacer que tu hijo se convierta en una persona digna de pisar el planeta Tierra? Pues entonces, crece tú. Crece tú, sé tú un guía. Sé un guía para tu hijo. Sé un guía, sé alguien que lo acompaña en su vida y no que le resuelve la vida ni que le manipula la vida. No, eso no es educar, eso es cuidar. Y bueno, pues esto estuvimos hablando, la verdad. Estuvo bueno el chisme. De eso estuvimos hablando. Estuvo bueno el chisme. Estuvo buena la transmisión. La verdad es que nos divertimos. La verdad es que nos divertimos y nos divertimos a todo dar con estos temas. Y no hay tema. La verdad es que no hay tema. A veces me hablaban, me decían hace poco sobre el resentimiento. Y yo les decía, pues es que el resentimiento ya está ahí, ya está dicho y deshecho y en compartimientos, en videos, ya está dicho una y mil veces. ¿Qué quieren que les diga del resentimiento que ustedes no sepan? Ustedes lo saben muy bien. Ahora, si puede que algo no sepan del resentimiento, pues está dado. Y en los compartimientos les se ha dicho del resentimiento, que no es más que una forma, como un mecanismo de defensa que usamos para justificar nuestras incapacidades, nuestras limitaciones y nuestro comportamiento egoísta. Y bueno, como el resentimiento, desde mi punto de vista, es un mecanismo de defensa para que yo no me muera del dolor y de la culpa, entonces no me puedo quitar el resentimiento de manera inmediata. No me lo pueden quitar y no me lo van a quitar. Y yo creo que este es el punto central porque no estoy de acuerdo con el método de los de cuarto y quinto paso. Porque ellos lo primero que te pueden a trabajar es el resentimiento. ¿Y cómo vas a trabajar en un principio un resentimiento o los resentimientos hacia quien sea si es un mecanismo de defensa que utilizamos para no morirnos de la culpa y del dolor? O sea, no se lo puedes quitar. Es un mecanismo de defensa. O sea, no, déjalo. Que sí lo ha dañado sus resentimientos, pues sí. Porque ha perdido tiempo, ha perdido amistades, ha perdido amores, ha perdido relaciones sanas y hasta familia por un resentimiento. Por un resentimiento, la persona no vive feliz y puede vivir días, semanas, meses y años resentido por algo que supone que le hicieron, porque además lo supone, porque lo toma personal, porque piensa que la gente un día dijo, ay, cómo me jodo a mi hija, ay, cómo me friego a mi marido, ay, cómo fastidio a mis padres, ay, ya sé. Y supones que porque la gente actuó como actuó, crees que lo hicieron por ti y para ti. ¿Crees que la gente nada más está pensando en cómo fastidiarte la existencia? ¿Crees que inclusive el que abusó de ti, el que te golpeó, el que te abandonó, el que te humilló, estaba pensando en ti, en cómo joderte o fastidiarte la vida?
Y no, nunca pensó. Las circunstancias se dan. Pero nunca pensó en ti, en cómo fastidiarte, en cómo joderte la existencia, jamás. Pero la persona vive resentido, la persona vive odiando, la persona se le retuerce las tripas, el corazón, se le despelleja de dolor cada que recuerda lo que vivió. Y como para el cerebro, lo que vives y lo que imaginas es lo mismo, pues imagínate cada que recuerdas todo lo que tú supones que te hicieron, te vuelves a lastimar una y otra y otra y otra y otra vez aquella experiencia. Y luego que el resentido tiene memoria fotográfica, porque para eso sí tiene memoria, y no se me olvida aquel 13 de abril de 1980 y tantos, cuando tú me dijiste que no querías nada conmigo, o que abortara al hijo del cual yo estaba embarazada, y que ahora es tu hijo, y cuando tú me hiciste, me tornaste, te vi con otra, y es que tú tenías un amigo, ¿y por qué te fuiste con él? ¿Qué hiciste? Ya dime la verdad, ¿qué hiciste? Y no se me olvida. Y ahí tienes al atarantado y la atarantada recordando el lugar, el hecho, dónde estábamos, cómo me sentí, cómo te sentiste, cómo me mentiste y nunca te lo voy a perdonar, pero ahí estás. Pero ahí estás. Todo jodido, todo tronado, toda enferma, toda flaca, cansada, ojerosa, quejándote de aquella vez que él me engañó. Y ahí lo tienes. Pero sigues viviendo con él, porque estás loca, pero no eres estúpida. Ajá. Ni modo que lo dejes, ¿quién te va a mantener? Ni modo que lo dejes, ni modo que le deje la casa a las frutas esas. Ni modo que se las deje, no me largo de aquí, que se vaya él. Y entonces, desde entonces, doctor, dormimos en camas separadas, él allá y yo acá. O sea, en el mismo techo, resentidos, pero ninguno se va. Ya saben. Y lo peor de todo es que como tengo un arquetipo de víctima, pienso que efectivamente yo soy víctima de ese que me hizo sentir esto que estoy sintiendo. Ah, pero un día le voy a hacer lo mismo para que sienta lo mismo que yo sentí. Y yo me pregunto, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Lo vas a invitar cuando lo engañes con otra persona? ¿O cuando te acuestes con otro hombre? O cuando te acuestes con otra mujer, lo vas a invitar, le dices, mira, ven, siéntate para que veas lo que siento, sentí yo cuando me enteré que tú. O sea, es una manera muy estúpida de vivir. Y vivimos resentidos, vivimos enojados con el marido, con los hijos, con los padres, con la suegra, con el suegro, con los cuñados, la concuña, mi cuñada, es que el yerno, o sea, resentimiento, resentimiento, resentimiento. Y es entendible, de hecho, ustedes se dan cuenta en el compartimiento que donde hablo de resentimientos, ahí les menciono. Empiezo diciendo, quiero que entendamos que el resentimiento solamente los tienen la gente muy enferma. La gente muy enferma. La gente muy vacía de su alma. La gente muy jodida. La gente muy tronada. Aquellos que dejan de hablar porque no hicieron los huevos a mi gusto.
Esos que se enojan y que agarran la cafetera y abren su propio grupo. Esos son los... Ah, pero ya después son los líderes o padrinos. ¿Se imaginan qué locura? ¿Se imaginan qué locura? El resentido se fue, abrió su propio grupo y ahora es el padrino. Obvio que no les voy a decir cómo fue que se salió. ¿Por qué? Porque no se hicieron los huevos al gusto. Obvio que no les voy a decir. Obvio que no se los voy a informar. Obvio que no le hablo a fulano y fulano le habla a zutano porque aquel se está comiendo una ahijada y es un deshonesto. Y el mensaje ulterior es que esa ahijada era para mí, pero ya se la comía aquel, o esa ahijada era para aquella, y este ya se la comió. O sea, estupidez. Pero bueno, en el mundo de los ciegos, en el mundo de la inconsciencia, esa es una verdad. Y esa es su verdad. Esa es una verdad. Y tenemos que respetar la verdad de aquel que vive odiando. Esa es una verdad para aquella persona que vive resentido. Y esa es su verdad, ¿por qué? Porque como lo he mencionado, solamente la gente enferma se resiente. Solamente la gente enferma deja de hablarle a una persona por días, semanas, meses y hasta años por aquello que me hizo y nunca, nunca se lo voy a perdonar. Y es natural, por una simple y sencilla razón, porque la persona es incapaz de amar, porque la persona es incapaz de que, porque la persona es incapaz de comprender, de entender. Y como además tiene su ego muy grande, el ego, el ego lo toma todo personal, porque el ego lo toma todo personal. Y ahorita partiendo de un comentario que me hacen aquí, que dicen, bueno, dice, ¿y de qué manera crees que es mejor decir adiós en una relación con infidelidad y golpes? Igual decir adiós aunque no haya infidelidad y aunque no haya golpes, haya hijos o no haya hijos. O sea, ¿por qué ponen a los hijos como pretexto para justificar la dependencia enferma que tengo con un atarantado o con una atarantada? Los hijos no son motivo para vivir con alguien. Y ya sea por infidelidad, o sea por golpes, o por la simple y sencilla razón de que no te amo, no tengo por qué estar aquí. ¿Para qué agarramos de pretexto? Es que me golpeó. No es cierto. No es cierto. No fue porque te golpeó, es porque tú no lo amas. Porque desde el momento que hay golpes y sigues ahí, es porque hay una relación muy enferma, muy dependiente y codependiente. A la primera lo denuncio, no importa que sea el papá de mi hijo, lo denuncio y le pongo límites y me voy. Punto. Pero como soy una persona muy enferma, lo que hago es seguir ahí y resentirme. Y porque además yo les decía con los resentimientos, el enfermo en el fondo le conviene estar resentido. Al enfermo le conviene estar resentido. ¿Por qué? Número uno. Me conviene estar resentido Exacto. Estaba leyendo Licel Romero que dice que usted lo acaba de decir, que los ciegos somos las víctimas porque aún no somos responsables de sí mismos. Pues claro.
Los resentidos se sienten víctimas. Y se sienten víctimas y lo peor de todo es que creen que son víctimas reales. ¿Crees que eres una víctima real? Y hasta te hacen creer que eres una víctima real. Y miren, y tan así te hacen creer que eres una víctima real, que al otro día te hacen que vaya tu familia a recibirte porque acabas de hacer una gran hazaña, perdonarlos. No manches, es una estupidez. Pero entiendo. Entiendo que los que crearon eso estaban igual o peor de ciegos. ¿Cómo me van a recibir mi familia porque los perdoné? Hágame el favor. Más arrogancia no puede haber. Pero bueno, así trabajan y así creen que se van a hacer recuperar. Efectivamente, las víctimas son irresponsables. Efectivamente, las víctimas son irresponsables. Totalmente irresponsables. Porque en el fondo el resentimiento les sirve para justificarse. Y que quede claro, solo la gente enferma se resiente. La gente sana no se resiente. Porque aún una persona que esté en proceso de recuperación, le quieren regresar los resentimientos, inmediatamente sabe qué hacer para poder desresentirse. ¿Sí me explico? Miren, yo les decía, ¿por qué le conviene al enfermo resentirse? Número uno. ¿Por qué le conviene no perdonar al enfermo? Número uno, no te perdono, como se los decía en un compartimiento, por ahí debe de estar. No te perdono, porque si te perdono, ¿ahora cómo? ¿Ahora cómo? Por ejemplo, vamos a suponer que yo me resentí con mis papás y de hecho así pasó. No te perdono, porque si te perdono, ¿ahora cómo justifico? Y voy a decirlo así. Todas las tonterías que hice como hijo. Obvio, si estás resentido con tus padres, es que como hijo fuiste un egoísta, voluntarioso, manipulador, chantajista. Y en el fondo lo sabes. Por eso agarras las actitudes de los padres para justificar lo que hiciste. Por eso no los quieres perdonar. No te perdono porque si te perdono ahora, ¿cómo justifico? Voy a decirlo así. Mis fregaderas que hice como hijo. Por eso no me conviene perdonar a los papás. Número dos. No te perdono porque si te perdono ahora, ¿cómo justifico mi incapacidad para amarte? Y a mí me sirven los resentimientos para justificar dicha incapacidad. Número tres. No te perdono porque si te perdono, ahora cómo te manipulo si los resentimientos me han servido para manipularte. Número cuatro. No te perdono porque si te perdono, y ya ni me acuerdo cuál es el otro, ahora, si te perdono. Ah, ahora tendré que hacerme responsable de mi vida. Y es tan padre as culpar a los demás de lo que yo estoy viviendo. Y por último, ¿cómo te perdono? O no te perdono, porque si te perdono, tendré que dejar el pasado atrás. Tendré que dejar el pasado atrás. Y a mí no me conviene dejar el pasado atrás porque me da miedo el presente. Por eso me agarro del pasado para justificar las fregaderas que estoy haciendo en el presente. ¿Me doy a entender? Bueno, como ustedes lo saben ya, pues ustedes lo entienden mejor que yo.
Entonces, por eso no lo perdono. Por eso no perdono. Por eso me encanta resentirme para además seguir siendo una víctima. Y las víctimas somos irresponsables. Las víctimas siempre estamos buscando un Mesías que me resuelva el problema. Y el Mesías es el padrino, la madrina, el sacerdote, el pastor, el psicólogo, el psiquiatra, el guía espiritual. Siempre andas buscando a alguien para qué, para que te saque de tu papel de víctima, pero ¿qué crees? Llegas a un grupo, llegas a terapia en un papel de víctima, pero no para salir adelante, no todos llegan a un grupo, a una terapia para trascender su problema, llegan para reafirmar su papel de víctima. Por eso les decía el fin de semana pasado, ahí con mis amigos de Toluca, les decía, el 90% de la gente que llega a los grupos no va a recuperarse. Porque el programa no es para todos. Y Bill W. lo dice en el quinto capítulo. Pobres hombres así nacieron y nunca van a ir más allá del hecho de dejar de beber. Solo se conforman con la mediocre ganancia de dejar de beber, aunque estén todos neuróticos y todos grises y opacos en su vida espiritual. Porque el programa no es para todos, no es para todos, que nos quede bien claro. No es para todos. Igual, mucha gente que viene a terapia no viene a recuperarse. Porque la gente que viene a terapia y realmente quiere recuperarse, empieza a ver resultados y toma decisiones importantes, trascendentes y de compromiso y transformación con su vida. Muchos nada más quieren seguir siendo víctimas. Muchos nada más quieren seguir siendo víctimas. Y en los grupos mucha gente se la pasa quejándose de su tumor con ojos, de su Australopithecus que eligió como pareja, pero nunca lo va a dejar porque no quiere dejarlo, porque si lo deja, ahora ¿cómo justifico la vida mediocre que tengo y que yo he elegido tener, consciente o inconscientemente? Por eso muchos hasta buscan un enfermo dentro del grupo o una loca dentro del grupo para seguir reafirmando mi papel de enfermo, de enferma. ¿Por qué? Porque no se quieren recuperar. Porque recuperarse implica pagar un precio. Y no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio. Quieren sentirse, tener una vida útil, quieren tener una vida útil, feliz, pero con sus mismos patrones de comportamiento, pues no. Por eso nos encanta abrazar, apapachar, limpiar, acomodar y hasta ordenar nuestros resentimientos. Nos fascina estar limpiando nuestros resentimientos. Nos encanta. Y hasta los archivamos, resentimientos con mi papá, resentimientos con mi mamá, mis resentimientos con mi ex, mis resentimientos con mis hijos, mis resentimientos con la actual y otros. Más lo que se acumule esta semana. Y eso sí lo limpiamos, los apapachamos y los cuidamos y los limpiamos y los leemos, los recordamos y los sufrimos nuevamente. Pero porque no me conviene perdonar, porque perdonar implica que yo me comprometa a un proceso alquímico de transformación y no lo voy a hacer. Por eso muchos atarantados y muchas atarantadas creen que tragando ayahuasca ya van a despertar espiritualmente. O sea, es lo mismo que con la jodida escritura de cuarto y quinto, que creen que con eso sí va. No.
¿Qué no entienden que los atajos no sirven para un despertar espiritual? No. Aunque hagan cadenas de oración, aunque se la pasen ahí orando y prendiendo veladoras, no. ¿Cómo quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te diga que los atajos en la vida espiritual no funcionan? Pero bueno, cuando la persona efectivamente está dispuesta a querer cambiar y transformarse, entonces descubre que lo que tiene que hacer es primero aprender a amar. Porque solamente aprendiendo a amar podrá soltar los resentimientos. Pero primero tienes que aprender a amar. Primero. ¿Y cómo tengo que aprender a amar? Primero tengo que hacerme cargo de mí, a responsabilizarme de mí, reconocer mis incapacidades. Reconocer mis incapacidades, que te pide el primer paso. Reconocer que hay un poder supremo que tiene el poder que mis flacas, anémicas y jodidas fuerzas no pueden. Pero él sí puede y es un ser supremo. Ponle el nombre que quieras. Ponle Dios, energía, ser supremo, poder superior, fuerza del universo. Ponle el nombre que tú quieras, pero que tenga el poder que tú no tienes. Y número tres. Número tres. Tienes que, como toda realidad, vaciarte. Tienes que vaciarte de aquello que te estorba para conseguir lo que tú quieres conseguir. ¿Qué te estorba? Resentimientos, háblalos. Si eso te estorba para entender, comprender, abrazar, trabajar, decidir, afrontar. Si eso es lo que te falta, vaciarte de resentimientos, háblalos. Si tienes que vaciarte del odio, vacíate del odio. Si lo que quieres es vaciarte de celos, vacía tus celos. Si quieres vaciarte, si es tu miedo el que te estorba, vacíate del miedo. Si necesitas vaciarte de la preocupación porque esa te estorba, pues vacíate del miedo, del temor. Todo aquello que te estorbe para conseguir lo que tú quieres, vacíate de ello. ¿Dónde? En la tribuna. ¿Dónde? Con Dios. ¿Dónde? Con un compañero. Hay infinidad de formas de vaciarte. Purga del alma. Vómito mental. Vacíate. Y empieza a hacerte cargo de lo que sientes y piensas. Deja de creer que lo que haces, dices, piensas o sientes proviene de un estímulo externo. No. Tú eres el responsable de lo que sientes. Tú eres el responsable de lo que piensas. Tú eres el responsable de lo que haces. Tú eres el responsable de lo que dices. Cuando te hagas responsable de lo que haces, dices, pienses o sientas, vas a dejar de estar culpando a los demás y entonces, cuando lo reconozcas, podrás transformarlo.
Y bueno, esa es una forma de empezar a amarte y además hacerte cargo de ti física, mental y espiritualmente. Cuida de tu cuerpo, descansa. Dale sexo, aliméntate. Arréglate, cuídate. Ve lo que alimenta tu mente. Ponte a leer buenas lecturas, tu literatura de tu agrupación. Conoce tu enfermedad. Conoce de lo que te está fallando en tu recuperación. Lee, estudia buenos programas de televisión, buenos documentales. Ponte a hacer cuentas a mano. Juega juegos de mesa que pongan a trabajar tu mente. Damas chinas, dominó, ajedrez, memoria, memoramas, no sé cómo se le llama. O sea, pon a trabajar tu mente, piensa. ¿Sí me explico? Y espiritualmente, que es algo que yo les he pedido que hagan para que no se enfermen del supuesto virus. Canten, bailen, rían, hagan algo que les apasione, tocar un instrumento, cantar, oír música. Sonrían. Tengan sexo, alimenten su espíritu. Cuiden de la planta, bañen al perro, alimenten al gato, limpien la pecera, abraza un árbol, habla con la montaña, platica con la naturaleza, respeta a los animales, viaja. Conoce, aprende el amor alquímico, aquel que busca mil formas de decir te amo, desde una relación sexual hasta el simple hecho de una caminata tomados de la mano, te voy a decir que te amo. Alimenta tu espíritu. Y cuando tú hagas eso, te vas a dar cuenta de algo, que tú eres el responsable de la calidad de vida que te estás dando. Y no necesitas resentimientos para justificarte. Te vas a dar cuenta que si tú tuvieras una pareja como tú eres, lo tratarías de la misma o de peor forma que como lo hizo tu compañero o compañera de vida. Que si tuvieras un hijo o una hija como eres tú, te intolerarías. Y que si tuvieras un padre como has sido tú como padre, comprenderías. Porque son tus hijos como son contigo. Y el perdón es una forma. El perdón es una forma. ¿Y cómo voy a perdonar? Primero, dejar de creer que lo que han hecho los demás no fue por fastidiarme. Dejar de tomar las cosas como personal. Nadie hizo las cosas por lastimarme. Lo hizo porque es lo que sabían hacer. Y si no me aceptaron, me rechazaron o me humillaron,
o fueron injustos conmigo, nada tuve que ver yo. Simplemente yo representé algo para ellos. Yo representé algo que para ellos odiaban de ellos mismos. Pero ese es el problema de ellos. Y yo tengo que beneficiarme de todo ese dolor con el que crecí en la infancia. Porque gracias a ese dolor, gracias a esas humillaciones, gracias a ese abandono, traición, injusticia, tengo la capacidad que hoy tengo. Además, recuerden, que un enemigo te enseña lo que ninguno de tus mejores amigos te enseñaría, tu debilidad, tu parte vulnerable. Entonces, a veces tenemos que agradecer a aquellos que nos lastimaron, porque aquellos que nos lastimaron me hicieron ver mi parte vulnerable, hicieron ver mi ego. Hicieron verme cómo mi egoísmo era tan grande que creí que era el centro de atención de todos, y no es así. Y bueno, cada que te vuelvas a resentir, yo le decía a una persona ayer, cada que te vuelvas a resentir o te quieras resentir, pregúntate, ¿qué quieres justificar? ¿Qué andas haciendo que te quieres justificar a través del comportamiento de los demás? Es que me estoy resintiendo otra vez. Aguas. Si te estás volviendo a resentir, quiere decir que algo andas haciendo, dejando de hacer. Y que quieres justificar con el comportamiento de otros. Así es que ponte vivo. Ponte atento. Vive consciente. ¿Sí me explico? Y bueno, pues es un punto de vista muy personal. Quien quiera seguir viviendo resentido, siga viviendo resentido, siga creyendo que es víctima, siga creyendo que es pobrecito, siga buscando caricias de lástima, sígalo haciendo. Siga creyendo que los demás son los culpables de lo que tú vives. Y mientras tú sigas creyendo eso, nunca vas a pasar de perro perico. Nunca. Entonces, ahí se los dejo. Cuídense mucho. Próximo fin de semana, se los repito, vamos a estar en Casino, imagino que dice Poblado de Cucuyulapa, Tabasco. Ahí vamos a estar. El 14 de agosto a las 5 horas. Casino, pues así dice, Casino Pop Cucuyulapa. Ahí lo pueden ver en mi página de Facebook. Ahí pueden ver la información. Cuídense mucho. Diviértanse, gracias a mis amigos de Toluca que el fin de semana me permitieron compartir este fin de semana. Su lema, Carlos, ¿qué es perro perico? Mediocre. Aquí decimos en México así, que sigue siendo una persona mediocre si tú quieres. Ajá. Mientras sigas creyendo que los demás son los culpables, tú no vas a pasar de ser un mediocre. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, bendiciones, hasta pronto. Bye.